Damas y damos, caballeros y caballeras, bienvenidos de regreso a WWE 2K19 para el Xbox One. Y sí, a esto nos enfrentamos ahora. Una lucha en desventaja 2 contra 1 contra Kevin Owens y Sami Zayn por el campeonato de Estados Unidos. Porque a Triple H no le caemos bien desde que invadimos NXT, entonces... Digo, ¿podemos culparlo? No, ¿verdad? Entonces... Ahorita, como pueden ver ahí arriba, tenemos que reducir la salud de Kevin Owens a rojo. Y por lo que leí en un... Bueno, por lo que vi más bien en un gameplay para prepararme para lo que pueda venir después de esto, hay que impedir que Kevin Owens le dé el relevo a Sami Zayn. Hay que impedir que le dé el relevo para así poder concentrarnos en Kevin Owens. Y que Sami Zayn, que a Sami Zayn no se le ocurra venir a salvarlo. Solo que, no sé, espero no salirme del ring, creo que no. ¡Ah! ¡Oh! Vamos. Deja de estar sentado pensando en tu vida. ¡Párate! ¡Vos, párate! ¡Yo, párate! Bye, bye. Híjole, ¿qué crees? Fallaste. ¡Barredora! ¡Ah! Sorry, man. ¡Ah! The important thing is he doesn't overreact here. He's taken on a little bit of damage, but it's nothing he can't overcome. También según lo que entendí en ese gameplay que vi, esta es la última pelea del capítulo 6. Y son 14 capítulos, entonces estamos un poquito atrasados porque ya estamos a 7 días de que salga WWE 2K20. Entonces, y ese también tiene un modo Mi Carrera, que el cual me emociona bastante porque es un modo Mi Carrera mixto. Va a ser... Voy a tener que crear a una superestrella hombre y a una superestrella mujer. Entonces, voy a pedirle a nuestra querida Diana su autorización para usar a su personaje en el modo historia que viene en el siguiente juego. Pero, por lo que entiendo, este, el capítulo 6, es el más extenso de los 14, de toda la historia. Según tengo entendido, en el capítulo que sigue vamos a ir a la gira en Japón. Igual defendiendo el campeonato de los Estados Unidos. Y también va a llegar un momento en el que vamos a tener que enfrentar a Triple H. Pero todo va a culminar en WrestleMania, como se lo imaginan, ¿no? Ese será el capítulo 14 y ya de ahí daremos el gran brinco a WWE 2K20. Pero ese será en el PlayStation, ese será diferente. Me acaban de regresar el ataque. Te odio, Kevin. ¿A dónde vas? A lot of people are saying the champion has never looked better, but that doesn't mean we can't see an upset here tonight. Okay. También me acuerdo en el tráiler cuando sacaron el tráiler del modo Mi Carrera de 19, había una parte de la historia en la que íbamos al multiverso con Matt Hardy, entonces espero que esa parte venga pronto porque Matt Hardy es uno de mis favoritos, así como se puso todo loco cuando despertó, según él. Todo eso era muy bueno, me encantaban esos segmentos. Ok, voy a intentarlo una vez más. Ahí está. Antebrazo inmortal. Rayos. ¿Eh? ¿Qué? What? Fue Triple H. Sí, ahí está Triple H. Rayos. Ok, ahora... Ah, mira, ya dice ahí ir a Japón, pero tengo unos mensajes nuevos y... Barran. Siento lo del título de los Estados Unidos. No fue culpa tuya, eran demasiados. Sé que no quieres mi ayuda, pero aquí me tienes y necesitas refuerzos. Podemos dejar todo atrás. No lo sé.
¿Tiene voz? No. Sé que estás mal por lo que ocurrió en el combate por el título de los Estados Unidos, pero no le des más vueltas. Saldrás para Japón en 2 días, y allí te espera una sorpresa muy especial. Ok. A ver, nada más déjenme revisar si tengo... No, no tengo puntos todavía. Habilidades... No, ¿dónde era? ¿Técnicas? Sí, creo que ya están todas las que puedo tener. Plancha desde caja de equipo. Remate, triple, bombazo. ¿Qué es esto? Pisotea sin parar a un rival en la esquina. Mantén pulsado RB y pulsa Y mientras tu rival está atrevido en la esquina. Órale. Ok. Ok, entonces creo que tenemos todo lo que necesitamos. ¿Vamos a Japón? ¿Por qué no? Ahí está, ya tenemos... Ok, ganamos experiencia, ganamos moneditas de esas y tenemos 950 para comprar packs de botín con las fichas. ¡Vamos pues! Ah, aquí está. Muchas superestrellas de la WWE se han labrado un nombre en Japón antes de llegar a la WWE. Algunas de ellas son AJ Styles, Chris Jericho, que ya ahora es innombrable, por cierto, Shinsuke Nakamura, Asuka o Finn Balor. Esta es la primera vez que Buzz compite en Japón, sin embargo ha sido fan de la lucha japonesa desde hace años, coleccionando videos y viendo partidos en línea. Al día siguiente... A partir de WWE 2K20 no mencionamos a Chris Jericho, solo un aviso. Estamos en el jet, bueno, en el avión de WWE. Tenemos a AJ Styles, a Shinsuke Nakamura y a AJ Styles. Vamos a hablar con Shinsuke primero. ¿Lo pusieron a grabar a Shinsuke Nakamura sus audios? Sí, es cierto. Dios mío. Parece que pediste personalmente luchar contra mí delante de tus fans nativos. He de decirte que es un honor. There will be an honor, the same with you staring at the light. Vaya, vaya. Styles. Mira, está Matt Bloom hasta allá atrás. If SmackDown Live is the house that AJ Styles built, then the foundation was constructed in Japan. I learned that the audience there respects traditions like the fighting spirit and hard-hitting matches. And since it's your first trip, you better bring it. Como siempre, no te preocupes. There's one other Japanese tradition that you need to know. On your first trip, you're going to buy all the veterans dinner. Hope you brought your credit card. Sí, claro. Daniel. Es Bobby Roode ahí atrás de AJ Styles. I'm really looking forward to this trip. ¿Por qué? Because Triple H is not on it. And I'm excited to see your match against Nakamura, of course. Depending on how that goes, you might have a match at the Dome for our big WWE Network special. Eso sería la bomba, ojalá pueda. Well, let's not get ahead of ourselves. Before all that, I've arranged for you to take on an up-and-coming star from a Japanese promotion. You know, to help shake off any jet lag. ¿Y quién es? I think it'll be more fun if it's a surprise. Ir al combate. ¡Vamos! Your opponent tonight has been creating quite the buzz of his own recently as one of this country's hottest new stars. So I'm excited to see you two face each other for the very first time in Japan. And he definitely delivered. Cole! You watching this WWE? It's Cole! Get ready to witness something. Qué milagro, compañero. Quinn and Buzz have a long history on the indie circuit, most recently in NXT, with the now disgraced Baron Blade. Since then, Cole's made a name for himself in Japan, while Buzz has done the same on SmackDown Live. By the look on Buzz's face, he probably didn't expect to see his friend in the ring again anytime soon. Nonetheless, we're all lucky to see it happen. No manches, y yo diciendo hace unos cuantos episodios de volvernos a ver a Cole, y mira...
Sí, amigocho. Ok. Tengo que ganar con un pin o con una sumisión. ¡Ah! Lo siento, amigo. Es lo que dice ahí arriba que tengo que hacer. Sorry, man. Sabes que te quiero. Entonces, o sea que este es como un combate preliminar porque Daniel había dicho que, bueno, Shinsuke Nakamura había dicho que él pidió específicamente pelear contra nosotros, bueno, contra mí. Entonces esto debe ser así como decía Daniel para practicar, después echarnos encima a Shinsuke Nakamura. Buena maniobra. Está muy apagado el público aquí en Japón, ¿eh? Bueno, al menos cuéntanla. ¿Puedo jalarlo? ¡Ja! ¡Au! ¡Ah! Eso que hago es una retirada estratégica, nada más. ¡Ah! ¡No, la pierna no! ¡Au! ¡Au! ¡Oh! ¡No! Te toca. ¡Ah! ¡Au! ¿Qué onda contigo? ¡Ay! Ah, puedo tocarla. Ah, mira. ¡Dios! ¿Por qué no aparece el botón? ¿Dónde? ¡Ay! Odio este minijuego. Ok, vamos a ver. Está muy apagada esta audiencia, ¿eh? Esperaba más de Japón. Yes. Recuerda, compadre, esto me duele más a mí que a ti. Sorry. Antebrazo inmortal. ¡No! ¡Me lo regresó! Eso no es de amigos. Ah, sí, te vas, ¿no? Sí, ven, acompáñame a la esquina otra vez. Ni modo, antebrazo inmortal otra vez. Ay, lo siento, compañero. Ay, Dios mío. No, tiene su retorno ahora él. Ah. Híjele. Venga, chepacá. Rompe cuellos. Cúbrelo, 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 cúbrelo. Yes, sir. Ah, yes, sir. Oh. Antebrazo inmortal. Mira, nada más eso, ¿sabes? Esa calidad. Otro. Ah. Eso va a ir en mi intro. Y luego. ¡Ajá! ¿No te enojaste?
What started in high school gyms in the U.S. has now added a new chapter in Japan. This is truly a special moment. And this is only our first night here. We will get to see Buzz versus Nakamura, and then there's the WWE Network special from the Dome. I'd do this for free. Don't give him any ideas, Byron. Thanks again for joining us from Japan for this WWE.com exclusive. Ah, esta era una lucha exclusiva por WWE.com. Es Asuka la que está en la... Ajá. It said you had a successful Japanese debut last night. But tonight, you face the King of Songstar in his kingdom. And you will be lucky to go back to America with all your teeth. Does it really say all that? More or less. Estamos segundo día en Japón. El inmortal Buzz contra el rey del estilo fuerte, el artista conocido como Shinsuke Nakamura. ¿Estoy nervioso? Un poco. Pero vean esa confianza, vean esa confianza. Oh, yes. Estamos listos. No dejo correr las entradas porque ya me ha pasado en estos últimos videos que he subido. Siempre que se escucha la música de algún luchador, siempre me sale ahí en YouTube que es copyright infringement y no sé qué. ¿Le estoy haciendo una llave? Ah, sí, le estoy haciendo una llave. Yo no quería hacerle una llave. Pero sí, entonces no voy a dejar correr mucho las entradas. Digo, la mía sí, porque esa música pues nadie la conoce. Pero la de Shinsuke Nakamura es muy popular y... Lo que me pasó en el episodio pasado... No, en el hace dos episodios más bien. Fue con la canción de Baron Corbin. La de... Sí, la de Baron Corbin cuando salió a retarnos por el campeonato de Estados Unidos. YouTube decía, híjole, ¿qué crees? La WWE acaba de detectar que usaste esta canción sin permiso y pues, o sea, no manches. O sea, es parte del juego, yo no la puse ahí, es lo que les mandé ahí cuando mandé la impugnación de ese strike que pusieron. Y creo que sí lo quitaron, pero como para andar poniendo o mandando impugnaciones a cada rato, pues no, ¿verdad? No quiero. Ok, entonces según lo que dijo o lo que entendí hace rato es que si le ganamos o si demostramos una buena lucha aquí con Shinsuke Nakamura, nos van a llevar a un evento especial para WWE Network en el Domo, en el Tokyo Dome, aquí en Japón. Entonces, pues, amo a darle. ¿Por qué no? ¿Qué pasó, compa? Mira, la fiesta es aquí adentro. Venga, chepa acá. ¡Jua! ¿Me están abucheando porque le estoy pegando a Nakamura o...? ¿O están abucheando a Nakamura por no hacer nada? Creo que sí. Me estaban echando porras contra Cole ayer. Qué hipócritas son, ¿eh? Pero... Desde siempre me ha valido la opinión de la gente. Entonces, abuchéenme si quieren. Yo vine a hacer mi trabajo. Les guste o no, voy a entretenerlos. Maldita sea, me lo regreso. Au. Au. Y esas piernas de Nakamura son armas mortales, ¿eh? O sea. Ay, no. ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Au! Sal. Barredora afuera.
estoy arriba, no me puedes agarrar. Ahí. Los dos fallamos el golpe. Ups. Agárralo, agárralo, agárralo. Uy. DDT. Es como la imagen esa que hacen meme de vamos, haz algo. Soy yo con Nakamura. Pero no, no hagas nada. Así, así quédate. Ahorita. Ahorita. Oh, oh. Sorry, man. Ok. Nakamura ya tiene un movimiento personal cargado. Hay que tener mucho cuidado. ¡Ah! No, 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 no. No. Suéltame. Suéltame. Oh my god, ya tiene su remate este Shinsuke. Eso no es bueno, este es el Kinshasa. Y ese rodillazo le ha dado muchos campeonatos y muchas victorias. Y eso no puede pasar aquí. Necesito... Es que siento que el movimiento personal que tengo, el antebrazo inmortal, que es como le llamo, tarda en cargar y por eso ellos alcanzan a regresármelo. ¡Ve! Oh yes, Comper. ¡Woo! Y lo malo de esto es que tengo que ganar por cuenta de 3 o rendición. Y eso no puede pasar afuera del ring. Vamos, Shinsuke, párate. Venga, chepa acá. 5. 6. 7. Tuércele el brazo. Ah, por regresarnos el ataque. Eso no se vale. Oh, oh. ¡Ah! ¿Qué creíste? Yo también sé usar las piernas, compadre. Ahora, porfa, Shinsuke, apoya a un amigo. Gracias. Eso es rompecuellos. Aquí también ponen repetición. Ya, 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 ya. ¡Yes! Victoria limpiecita. Ahí me lo regresó. Ahí me lo regresó. Ahí me lo regresó. Por aquí no. Talk about making an impression on your first tour of Japan. Not only was Buzz able to pull out a victory, he did it on Nakamura's home turf. That's impressive. You may have gotten that win tonight, but next time it ends differently. Need to face. Uy. We hope you enjoyed this WWE.com exclusive. Be sure to join us tomorrow on the WWE Network as we bring you a huge special event live from Japan. Okay. Hey, go get your wrestling gear on. Why? I thought I didn't have a match tonight on the network special. After what I saw you do against Cole Quinn and then Shinsuke, you do now.
I'm changing the scheduled AJ Styles versus Nakamura match to a triple threat. Ouch. You're the third participant. So I get to wrestle at the Dome? On the network special? Tonight? Yes, but not if you don't get ready, so go. Now, go! Alaska. Ok, ahora es una triple amenaza contra estos dos. Órale, a ver, ¿qué tienen que decir? If you didn't understand last night, I'll say it again. Tonight, knee to face. I'm not gonna lie, I'm a little disappointed that my big singles match with Shinsuke Nakamura has now changed to a triple threat match with a rookie. Bueno, pues imagínate cómo te sentirás cuando pierdas contra un novato. Are you crazy? I may be from Georgia, but the legend of AJ Styles was born in the Dome. So there's no way I'm gonna be upstaged by you or Nakamura. Oh, and don't forget, you still need to buy everyone dinner. ¿Vamos a cenar después del show? Será una buena forma de celebrar mi victoria. Oh, Dios mío. Okay, Daniel. An opportunity like this doesn't come around very often. Not only because of where we are, but because of the circumstances. Triple H isn't here to try and hold you down. Owens and Zayn can't interfere. You control your destiny tonight. It's your chance to show the world, live on the WWE Network, that you belong in the main event picture on SmackDown. Gracias por darme esta oportunidad. You can thank me by going out there and having the best match of your career. Okay, eso haré. Ok, triple A. Ni me dejó hablar. Triple amenaza contra AJ Styles y Shinsuke Nakamura en el Tokyo Dome en Japón. No se puede hacer más épico que esto. Pero básicamente, como pueden ver, es como dos contra uno, porque los dos me quieren morido. Vente tú. ¿Te ayudo? ¡Hiya! Hola, Styles. ¿Qué pasó? ¡Oye, oye, 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 oye! Buena, me toca. ¡Suplex! ¡Venga, chepa acá! Una contralona. Ay, ay. No, hombre. Not today, buddy. Au. Au. Really? Tengo un problema. Siempre que alguien me hace una cuenta de tres, trato de atinarle al último. A la última zonita verde. Digo, roja. Para que me dé un poquito más de energía, pero eso luego puede ser una mala idea. O sea, ayer la audiencia estaba apagada, pero hoy... Bueno, medio apagada, ahorita ni hay audiencia, ni se oyen. ¿Cuánta alegría generan? Pensé que la audiencia de aquí de Japón era la más locochona de todas. Bueno, es que allá todo es muy locochón. Los conciertos, los eventos deportivos. No quiero ni saber cómo se van a poner los olímpicos allá. Va a ser una locura. No, no celebre sin mí, compañero. Yo le ayudo. Están muertos, aquí, chale. ¿Cómo los del estadito donde estábamos ayer eran más animados que aquí en el Tokyo Dome? O sea, ¿saben dónde estamos? Tokyo Dome. Es como el estadio Azteca de Japón. Digo, por hacer una comparación, ¿no? Para que me entiendan. ¡Ay! 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 ¡Au! Me voy. Déjenme descansar un ratito aquí afuera. Ya casi tengo a Nakamura, ya casi lo tengo.
No te dejes, Shinsuke. Ahí voy. Espérame. ¡Oh! Óyeme, eso fue un golpe bajo. Qué descarado, ¿eh? Híjole, creo que Styles me va a estorbar. Ni modo. Comper. ¡Ah! ¡Listo! Lo está cantando, lo está cantando. ¡Oh! Antebrazo fenomenal. ¡Fuera! ¡Uno! ¡Dos! ¿Novato quién? ¿Novato quién? A ver, mira, mira. ¿Qué? ¿Too sweet? Wow, coming from AJ in Japan. Sí, en Japón. That means a lot. Too sweet. He's earned AJ's respect. Bueno. If these two have formed an alliance, that could have huge repercussions going forward. AJ Styles nos hizo el too sweet. Well, eso es bueno. In Japan. Thank you so much for those of you who woke up early to catch us live on the WWE Network. Yeah, now go get some sleep. Sayonara, everyone. Stop pandering, Byron. Oh my god. Estuvo bueno. Acabamos el capítulo 7. Mira, dos capítulos acabados en un video, ¿eh? Ya desbloqueamos también la arena japonesa. Ok, vamos a ver qué es lo que nos aguarda en el siguiente capítulo y en el siguiente video. Ah, Daniel Bryan está impresionado con Cole Queen en Japón. A Cole le gusta luchar en el extranjero y no está interesado en dejarlo por el momento. El gesto Too Sweet comenzó a mediados de los 90 con Shawn Michaels y su clique, que más tarde fue adoptado por el New World Order y otras facciones. Ok, tenemos unos mensajes, a ver. Baron Blade, madrugué para ver tu combate contra AJ y Nakamura en Japón. Increíble, no me va muy bien y casi no puedo pagar ni la network, pero no me lo habría perdido por nada del mundo. Estoy orgulloso de ti, boss. ¡Boss-san! Ha sido la leche, ha sido genial luchar contra ti en Japón. Cuando estábamos luchando en el estacionamiento del instituto, jamás pensé que llegaría ese día. ¡Buen viaje! Gracias, compañero, gracias. A ver, ahora déjenme ver, tengo... Ah, mira, tenemos 23. Bueno, esto lo voy a hacer fuera de cámara porque toma mucho tiempo, pero si te gustó este capítulo de invasión a Japón, que yo creo que sí lo voy a llamar, dale like, favorito, suscríbete y nos vemos el siguiente capítulo en SmackDown Live. Una vez más, gracias por ver. Yo soy Immortal Abdi. Cuídense. Sayonara.